che vuoi? Don Ciccio, ma ammazzaste a me marito. Eppure ho figlio mio grande, Paolo. Avi solo 9 anni, un'anima innocente. E non parla. E se quando cresce, cresce forte, Cristo lo tengo con me. A così non può fare vendetta. Ha giù solo a Cristo. Lasciatemelo, Don Ciccio. No. Vista, attendi! Vista, attendi! Corleone. Y Michael, tengo que hablar con él y no estoy dispuesta a hacer cola. Primero vete a ver a tus hijos. Y luego te pones en la cola para hablar con tu hermano. Igual que todo el mundo. Aquí tengo en la mano un cheque a favor de la universidad firmado por Mike. Mi abogado Tom Higgins, el senador. La familia Corleone ha hecho muy buenos negocios en Nevada. Es dueña o controla los 2 mejores hoteles de Las Vegas. Licencias que consiguieron a base de influencias. Me han informado que planea una operación de fuerza para apoderarse del Tropigala. La licencia sigue todavía a nombre de Clinman. Vamos al grano. Tendrá la licencia si la quiere. Su precio son $250,000 más el 5% de los ingresos brutos, señor Corleone. Esa licencia no excede de los 25,000, si no me equivoco. Tengo intención de exprimirle, haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted, pero desprecio la hiriente arrogancia que adoptan. Los 2 protagonizamos la misma hipocresía, pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia. Se lo diré de otra manera. Me pagará porque le interesa pagarme. Quiero la respuesta y el dinero mañana a mediodía. No más contactos directos conmigo. A partir de ahora trate con Turnbull. Mi oferta es esta. Nada. Usted tendrá la amabilidad de pagarla por mí. Vaya, ignoraba que estuvieran aquí. ¡Rampet, Angeli! Fredo, ¿te acuerdas de Chicho? Estábamos con el viejo Clemenza en Brooklyn. Se quedó frito como un pajarillo. De eso precisamente quería hablar con tu hermano Mike. ¿No has podido entrar a ver a Mike? ¡Hacerme esperar a mí! ¿Cómo estás, Mike? ¿Conoces a mi abogado, Tom Hagen? Claro. Johnny Ola. Tom no se quedará con nosotros. Él solo se ocupa de los negocios de la familia. El casino que te interesa. Mayer Clinman lo regenta si eliminas a Clinman. Nuestro amigo de Miami estará de acuerdo. Es un favor que aprecio. Hyman Roth no hace más que ganar dinero para sus socios. Queremos casarnos. La tinta de tu divorcio no está seca todavía y pretendes casarte de nuevo. Te pasas la vida mariposeando con desaprensivos que te usan. No tengo un centavo. ¿Por qué no te quedas aquí con nosotros? Vivirás en nuestra finca, con tus hijos. Dile que lo del matrimonio era una guasa y que no quieres volver a verle. Connie, si te niegas a escucharme, me decepcionarás. Merle, te presento a mi cuñada Deanna. La mujer de Fred. Mucho gusto, Merle. Esos 2 harían buena pareja. Todo mi respeto y un sueño bonito que permanece. ¿Estás celoso porque él es un hombre de verdad? Cállate, no te saco las muelas de un tortazo. Clemenza prometió a los hermanos Rosato 3 zonas en el Bronx cuando muriese. Eres el sucesor y has faltado a su palabra. Clemenza no les prometió nada. A esos desgraciados les tenía más odio que yo. Tú siempre debes respetar y cosi di familia. La familia mía no mancha acá. No mancha Las Vegas. No mancha Miami con Hyman Roth. Fuiste leal a mi padre muchos años. Los hermanos Rosato
me escupieron a la cara. Todo porque lo respalda ese baboso de Miami. No quiero que les toques ni un pelo. Tengo entre manos negocios importantes con Hyman Roth y ojalá no me los estropees. ¿Y sabes que mi padre empezó a tratar con Hyman Roth? Le respetaba. Se fiaba de él menos que de su sombra. Y no hablemos de ese mensajero siciliano Johnny Holland. Por mi parte no habrá nunca problemas, don Corleone. He pensado mucho en lo que me dijiste una vez. Dentro de 5 años la familia Corleone gozará de una posición legal. Han pasado 7 desde entonces. ¿Por qué están descorridas las cortinas? Te han herido. ¡No! 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 Tienen que estar dentro de la finca. Los quiero vivos. En este momento eres el único de quien me puedo fiar. Es una cuestión de vida o muerte. Tienes que reemplazarme. Toma el mando. Si lo que ahora tengo en la cabeza se confirma, me iré de aquí esta noche. Te doy plenos poderes, Tom. Todos. Y por supuesto te confío las vidas de mi mujer y de mis hijos. El futuro de la familia. Si cogemos a esos canallas, ¿crees que podremos desenmascarar al cerebro? Con mucho me equivoco, ya los han liquidado. Se los cargó alguien próximo a nosotros. De dentro. Algo que aprendí de mi padre. Intenta pensar como piensan los que te rodean. Con esta base todo es posible. ¡Ay, Roberto! ¡Junto a mi ventana! Aquí hay otros dos. Tienen pinta de ser tipos de Nueva York. Hacer desaparecer los cadáveres. ¿Y Mike? Rocco. ¿Por qué tienes que irte? Porque hay que trabajar. Te ayudaré cuando sea mayor. Asset! Oh, scusate tanto, Don Fanucci. Chi era quello là? Dopo ti spiego. L'orchestra, i cantanti, quelli che ballano. Caccia al munito, hai preso? Quello è Fanucci, appartiene alla mano nera. Papà, che succede? Allora, vattene da qua, lasciatelo. Vito, vamos, vamos. Fanucci appartiene alla mano nera e tutti i negozianti lo pagano per avere la protezione. Perché si approfitta dell'auge italiano? Perché sa che non c'è nessuno che le può difendere. Lasciamo dire questo. Nascondimi sta roba, per favore. Finché non me la venga a picchiare. Nascondi tutto. Che succede? Non lo so. Te saluto, avandamo. Don Fanucci è arrabbiato. Dice che finisce a schifo. Dice che la gente non lo paga a tempo. Ti dico che non posso. E ora vuole il doppio da tutto il quartiere. E tu lo fai lavorare qua, d'accordo? Bravo, bravo. Vieni. E voi si lasciate vedere il lavoro mio. Ma si è stato sempre buono con me, di quando io ero piccirito. Ti, ce l'hai ancora nascosto quel fagotto che ti dico? Certo. Io usaccio come ringraziare un amico. Ecco Santino. Pasa, Michael. Frank Pentangeli estuvo en mi casa y solicitó mi permiso para cargarse a los hermanos Rosato. Al negárselo intentó asesinarme y devolverle la visita. Lo importante es que nada se interfiera en nuestros planes para el futuro. Los suyos y los míos. Nada se interpondrá. Frank Pentangeli es hombre muerto. ¿No se opone? Demasiado pequeño. Tenemos visita, ¿eh? Don Corleone, si me hubieras dicho que venías a verme, hubiera preparado algo para ti. Quiero vengarme y tú me ayudarás. Fue Hyman Roth quien intentó matarme. Dime qué hago. Solucionar tus problemas con los hermanos Rosato. No seas ingenuo, acabemos con ellos, con todos. El tal Hyman Roth, de Miami, respalda a esos cabritos. Cuánto me alegro de que mi casa no haya caído en manos extrañas. Primero la tuvo Clemenza, luego tú. En esta habitación me enseñó algo importante. Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Cuando Hyman Roth vea que intercedo en este asunto, en favor de los hermanos Rosato, creerá que sus relaciones conmigo son buenas.
Capito. Eso quiero que piense. Que se despreocupe y confíe totalmente. De esa forma descubriré quién es el traidor de mi familia. Johnny, hola. Necesitamos ayuda. Pentangeli ha llamado a los hermanos Rosato. Accede al trato. Piensa ir solo. Tu hermano no lo sabrá. Ojalá tenga razón. ¿Qué es esto? Un regalo por nuestro acuerdo. No acepto esto, Carmine. Lo considero un insulto. Michael Corleone te saluda. ¿Tenéis abierto o cerrado? ¿Hay algo en el suelo? ¡No, por favor! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Vuelta al culo de cabeza! ¡Carmine! Fredo. ¿Cómo está? Quiero hablar con él a solas. Pensé que le haría falta mi ayuda. Yo no lo sabía. Le creo. Mi hermano Fredo opera en este barrio. Si llega a pasar en otra parte, no habríamos llegado a tiempo. Era un juego. Solo me acuerdo de que ella se reía. Para mí, como si no hubiera existido. Lo único que cuenta es nuestra amistad. Perdón, señora Corleone. No podemos dejarla salir. Lo ordeno, Mike, por tu seguridad. Permítame que les dé la bienvenida a la ciudad de La Habana. También agradecer a este distinguido grupo de industriales iberoamericanos por continuar trabajando con Cuba. Y Michael Corleone de Nevada, representando a nuestros asociados en las actividades turísticas y recreativas. Y mi antiguo amigo y asociado de la Florida, señor Jaime Roth. Deberíamos analizar las actividades rebeldes y si ellas podrían repercutir en nuestros negocios. Y para tranquilidad de ustedes, no toleraremos guerrillas ni en los casinos ni en las piscinas. Hemos conseguido cosas maravillosas en La Habana. El actual gobierno sabe cómo animar la industria, cómo estimularla. Nuestros amigos del gobierno cubano, que aportó la mitad del costo junto al sindicato de transportes al 50%, y facilitó las importaciones. Una coparticipación del gobierno. Ya conocéis a Michael Corleone. Le transferiré mis actuales intereses en las operaciones de La Habana. Todos seréis copartícipes. El Capri irá a la familia Corleone y el Sevilla Bilmore también, aparte de llevar la gestión técnica de las operaciones del casino. Reservo otra buena parte a los amigos de Nevada con el fin de asegurar la paz en casa. Hoy he sido testigo de un hecho muy curioso. La policía militar iba a detener a un rebelde y antes de que le cogieran, hizo explotar una granada que llevaba en la cintura. Pero me hice una reflexión. Los soldados cobran por luchar, los rebeldes no. ¿Conclusión? Pueden vencer. Esta isla tiene rebeldes desde hace 50 años. Ya sacábamos melaza de La Habana durante la prohibición. En camiones de tu padre. Los millones no han llegado a la isla. Ojalá no se piense que no has enviado esos millones porque tenías tus dudas sobre los rebeldes. A 90 millas y como socio un gobierno amigo. Buscar un hombre que quiera ser presidente de Estados Unidos. Y poner el dinero que lo haga posible. ¡Santo Dios, qué viaje! Todo el tiempo pensando, ¿y si descubren lo que llevo aquí dentro? La familia va a hacer una inversión en La Habana. Esto es un regalo para el presidente. ¿Tenemos algún conocido aquí? Jaime Roth, Johnny Ola. No los conozco. Oye, Mike, estoy un poco... Sé de un sitio donde podemos hablar. Mamá me tomaba el pelo, decía, tú no eres hijo mío. Unos gitanos te abandonaron en mi puerta. A veces pienso que es cierto. Mike, yo te odiaba. ¿Puedo hacerte una confidencia? Naturalmente. Verás, esta noche estamos invitados al Palacio Presidencial. Después de la fiesta, me llevarán en un coche militar. Solo. Pero antes de llegar a mi hotel, me asesinarán. ¿Quién? Roth, el que ya intentó matarme en mi casa. ¿Qué debo hacer? Seguir como si no supieras nada. Yo tengo mis planes. ¿Qué planes? Jaime Roth no verá el nuevo año. Mi sexto sentido presiente que tu hermano Fredo trajo los millones. ¿Dónde está? ¿Has cambiado de idea? Deseo pensarlo mejor. ¿Quién mató a Frank Pentangeli? Los hermanos Rosato. ¿Pero quién dio la orden? Llevábamos melaza a Canadá. Hicimos fortuna. Tu padre también tuvo una gran idea. Levantar una ciudad en pleno desierto. Aquel chico se llamaba Moe Green. Pero alguien le metió una bala en un ojo. Lo dejé correr. Se lo ha buscado por imbécil. Y no pregunté. Los millones en la maleta de tu habitación. Si el dinero está en la mesa, diré que tengo un socio. Si no está, sabré que no lo tengo.
Johnny Ola, Fred. Mucho gusto. ¿Cómo descubriste este sitio? Johnny Ola me habló de él y me trajo. Tranquilícese, señor Roth. Le llevaremos al hospital. Hay un avión esperándonos. Nos llevará a Miami dentro de una hora. No debe saberlo nadie. Sé que fuiste tú, Fredo. Me destrozaste el corazón. Como mi último acto oficial, ahora nombro un gobierno provisional. Roth ha muerto. Fredo, ven conmigo. Aún eres mi hermano, Fredo. Roth huyó en un yate privado. Está en un hospital de Miami. Yo pregunto por Fredo. Debe estar en Nueva York. Ponte en contacto inmediatamente con él. Convénceré de que todo va bien. Que sé que Roth le engañó, que él no sabía que iban a matarme. Kay ha perdido el niño. Tuvo un aborto. Era un varón. ¡Mayor! ¿Por qué no debes contestar a mis preguntas? La gente me dice que tú le misi due, che state ricche. Voi dice che non sapete che ci vuole. Rispetta! Per nuovo come a me. Ma io, guarda che se gli sbirri vi vengono a casa. Voi le famiglie vostre in galera andate a finire. Devi dire agli amici tuoi che voglio sapere soltanto. Ci si sono stancate campà. Che ne succede se non pagamo? Tu non lo sai alle spalle Guido che c'ave. Tutta protezioni forti. E per chi l'amo a pagare? Vito. Ah sì, ma Edo è solo e noi oggi siamo tre. Edo è armato e noi oggi siamo armati. Era Edo. Tu non capisci. Chi sono? Sono quartieri. Sì, non pagano niente a Fanucci. Qualche auto raccoglie per Maranzalla. Guido che diciamo cara sta c'hanno auto, eh? Se voi oggi siete d'accordo, perché non mi date 50 scudi all'uno per pagare a Fanucci? Ci ragiono io. Andateci domani voi auge a parlare con Fanucci. Ma solo ricordatevi che vi ho fatto un piacere. Salute. Alla famiglia. Non ti preoccupare. Ci faccio un'offerta che lui non può rifiutare, non può. Pure può cappiello in affronto. Ma l'assassino ti richiede tempo. Se tu fossi napoletano ti pigliassi con me, a servizio. Eh? Il resto però me lo porti prima stasera. I 500 scudi me li porti a casa mia. E per stavolta non ti taglia la faccia. Señor Chich, figura como empleado de la Genco Livoy Company. Pero la realidad es que es miembro de la organización criminal Corleone. Había siempre intermediarios. Alguien entre usted y sus posibles superiores que diera las órdenes. Ma la tua famiglia non te la puoi perdere. Non puoi, non è mai successo. I tempi cambiano. Niente soldi. Questi è un omaggio. Grazie. Prego. Sì, io... Posso fare qualche cosa per voi? Thank you. Signora Colombo, perché mi venne a trovare? I vicini si lamentarono con padrone di casa perché teneva il cane. E quando padrone di casa lo venne a sapere, strillò tanto e ci disse ad andarsene. E come si chiama, Edro? Così lo conosci, il signor Roberto. È una povera vedova. Senza nessuno che la difende. Già l'affettai a casa, a un'altra famiglia. Perché non può stare? Non posso. E perché? Un posso.
e domanda agli amici tuoi in questo vicinato che sogno io. Loro possono dire che sto a ricambiare un favore. Scusatemi, spero che non mi venga a sconcecare. La signora Colombo può stare in ta casa. Certo che può stare. Grazie, grazie. L'affitto resta che educa la prima. Anzi, ce l'avevo. 10 ce ne levo, Don Vito. 10? Grazie, grazie. Maestri, seremo sopra este negocio. ¡Qué maravilla! ¿Es usted hijo de Vito Corleone? Lo soy. Si permitiéramos que unos desaprensivos mancharan el nombre de los demás, sería una vergüenza. Los italoamericanos fueron pioneros en la construcción y defensa de esta gran nación. Chicho declaró que es usted el jefe de la más poderosa familia mafiosa de la nación. ¿Lo es? En absoluto. ¿Es cierto que tiene intereses y controla 3 de los mejores hoteles de Las Vegas? No. ¿Tiene intereses o ejerce control sobre el juego y los narcóticos en el estado de Nueva York? No, ninguno. No, creo que se le debe esta oportunidad. He servido al país con honor y sacrificio en la Segunda Guerra Mundial. Reto a esta comisión a presentar testigo o evidencia contra mí. Después de oírle, tal vez se le pueda imputar un nuevo cargo, el de perjurio. 10 contra 1, dije, al que se acoge a la quinta enmienda, y he perdido. Quiere llevarse hasta mi vida. Vaya. Pentangeli vive. Frankie fue a hacer las paces con los hermanos Rosato y ellos intentaron matarle. Él pensó que tú le habías traicionado. El FBI le tiene incomunicado. ¿Qué hay de Fredo? ¿Lo sabe? Dice que no sabe nada, y yo le creo. Tengo poco que decir, Mike. Hay tiempo. Siempre fui un marginado. Nadie se fiaba de mí. ¿No tienes nada que decirme ahora? Tienen a Pentangeli, es lo único que sé. No sabía que iban contra ti, Mike. Johnny Holland me llamó a Beverly Hills. Dijo que tú y Rod teníais un buen negocio juntos. Yo participaría si ayudaba al viejo, pero si echaba una mano, cerraríais el trato. ¿Tú lo creíste, Fredo? Dijo que habría algo para mí. Siempre he mirado por ti, Fredo. ¡No soy un inútil! ¡Sé pensar! Al grano. El abogado del Senado, Cuesta, está pagado por Rod. Eres un extraño. Ya no eres mi amigo, ni mi hermano. Respondes con la vida de que no le pase nada, mientras mi madre viva. Estuvo a las órdenes de Peter Clemenza y a las de Vito Corleone. No conozco a ningún padrino. Señor Pentangeli, tenemos una declaración jurada en la que atestigua que usted mató por orden de Michael Corleone. ¿Niega ahora esta confesión? ¿Se da cuenta de las graves consecuencias? Los tipos del FBI me habían propuesto un trato. Así que me inventé un montón de cosas sobre Michael Corleone, que era lo que ellos querían. ¿Tiene la bondad de identificar para este tribunal al hombre sentado a su izquierda? Se llama Vincenzo Pentangeli. Ha venido de Italia para ayudar a su hermano en estos momentos difíciles. No está aquí para declarar. ¿Sugiere que no sabe nada? Que yo sepa nada. Se levanta la sesión. ¡El tribunal debe disculparse! ¡Nos ha difamado! Michael, los niños están fuera. Nos vamos. ¿Cómo es eso? ¿No nos íbamos mañana? Michael, no pienso volver a Nevada. Ya es demasiado tarde para cambiar nada. Jamás pensé que pudiera ocurrir esto. Con el tiempo, cambiarás de idea. Sé que me culpas de la pérdida del niño. Cambiaré. Y lucharemos juntos. Fue provocado con esos prejuicios sicilianos que solo aconsejan el odio. ¡No te llevarás a mí! Pare che annunciano un socio mio in America, a New York. Si chiama Vito Corleone. Vito Corleone? Sì. Mi piace, si chiamava Antonio Andolini. E che se pittia! Vito del Pozzo!
Deseo quedarme aquí con mi familia. Michael, te he odiado. Hice cosas que me herían a mí misma. Pero así al sufrir yo, tú te enterabas. Has sido fuerte por todos nosotros, igual que hacía papá. Y tú tienes que perdonar a Fredo. Es un ser desvalido sin ti. Nuestro socio y buen amigo Hyman Roth es noticia. Ayer mismo regresó a Buenos Aires. Ofreció $1,000,000 y le permitían quedarse. Se lo rechazaron. El avión se dirige a Miami. Mejor. Allí le veré. Mike, es imposible. No es imposible. No hay nada imposible. Es como intentar matar al presidente. Si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera. Roth y lo Rosato están derrotados. Has vencido. Quieres borrar a todos. A mis enemigos, sí, solo a ellos. Dime qué debo hacer. Mi hermano es 10 veces más duro que yo. De los de antes. Tú fuiste de los pioneros. Los que soñabais que las familias debían organizarse. Los conspiradores tenían una oportunidad para que las familias conservaran sus bienes. No te preocupes por nada, Frankie Cinco Ángeles. Gracias. Frankie, sal, vamos a jugar. ¿Qué es? Date prisa, ya viene. Adiós, vida mía. ¿No quieres despedirte de mí? Kate, por favor. ¡Anthony! ¡Está aquí! ¡Nos vamos a pescar! ¡No! ¡Michael quiere llevárselo a Reno ahora mismo! Te pescaré uno con mi secreto, ¿vale? Vale. Muy bien. Vale, vámonos ya. Señor Roth, ¿comprende que debo ponerle bajo custodia? Sí, sí, lo comprendo. ¡Alto! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Me he enrolado en la Marina. Papá movió muchos hilos para conseguirte una prórroga. Yo no la pedí. Destrozarás a tu padre en su cumpleaños. Has hecho bien, Mike. Enhorabuena. ¡Encima, animalé! No lo comprendes. Tu padre tiene planes para ti. Yo tengo mis propios planes para mi futuro. La universidad hizo de ti un estúpido.